La noche de este jueves fue ejecutado a tiros el candidato del PRI a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes, Yuriel Armando González Lara, junto con otra persona que viajaba con él en su automóvil. El reporte de la Fiscalía del Estado indica que el atentado contra el político se dio cuando viajaba sobre la avenida 2 de Abril, justo a un lado del salón del Comité Municipal del PRI. La víctima, además de candidato a la alcaldía de ese municipio, fue director de Seguridad Pública y actualmente era el presidente del Comité del Revolucionario Institucional. Horas antes de ese evento, el candidato a la alcaldía del municipio de La Perla, en el estado de Veracruz, José Melquiades Vázquez Lucas, fue asesinado cerca de las 4 de la tarde, cuando un grupo armado abrió fuego en contra de la camioneta del priista, esto cuando se encontraba frente al Palacio Municipal de Mariano Escobedo. Algunos medios locales señalan que su esposa, Leticia Mauro, también fue herida durante el ataque, sin embargo, no se ha informado sobre su estado de salud. En el marco del proceso electoral y la elección estatal en curso, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, reiteró que no se va a involucrar en temas políticos porque no está en su formación hacerlo. Por ello, decidió sumarse al Acuerdo Nacional por la Democracia al que convocó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario afirmó que se debe entender el momento que vive el país, en donde cualquier gobernante que viole la ley electoral se va a la cárcel sin derecho a fianza. Por ello, puntualizó que denunciará a todo aquel servidor que desvíe algún recurso. De acuerdo con el último informe presentado por el Instituto Nacional Electoral, las próximas elecciones en 8 entidades del país están en riesgo por recortes presupuestales y la negativa de entrega de recursos. Al menos 2 de los elementos que dan certeza a los comicios hoy día siguen sin tener certeza: la impresión de papelería electoral y la operación de los programas electorales preliminares. Ambos candados están en veremos en Aguascalientes, Colima, Morelos y Nayarit, donde el impacto de la falta de recursos en los comicios locales podría ser considerable y la afectación moderada, pero también en actividades relevantes de las elecciones en Oaxaca, Hidalgo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Mega Noticias, TVC, Rodrigo Muñoz.